Salve María, queridos consagrados, ahora todos consagrados. Es una alegría inmensa poder volvernos a juntar para rezar este rosario a Nuestra Santísima Madre. Es, la, es el momento que ella está seguramente esperando en el cielo para poder abrir esas compuertas de la misericordia del corazón de Jesús. Tenemos que confiar mucho en que ella tiene ese poder en este mundo que vivimos, en estas situaciones terribles de guerra, de calamidad, de maldad, de persecución de la inocencia. En estos momentos tenemos que confiar más que nunca en toda la historia. Todos los cristianos desde los primeros tiempos la invocaron a ella pidiendo su protección, que no nos desamparara. Y Vimos cómo fueron superando todas las persecuciones, todas las dificultades y, cada, y a cada paso que superaban, cada situación que superaban, aparecían nuevas maravillas de la gracia, nuevas expresiones de santidad que hasta en ese momento no había habido. Por eso las dificultades ayudan a la Iglesia a crecer en santidad. Las dificultades por las que usted pasa también en su vida particular, le, Dios las permite para que usted pueda dar un nuevo paso más en la línea de la confianza, del abandono completo y total en las manos de nuestra Santísima Madre. Tal vez por eso es que ella insistió tanto en las últimas grandes apariciones en las que... Ella manifestó todo su cariño maternal, todo su deseo de evitarnos las guerras y, y todas estas maldades que, vi, que vivimos ya en nuestros días. No, no hay más que ver el noticiero, ¿verdad? Para evitar todo eso, ella nos daba esta arma, el Santo Rosario. Tenemos que rezarlo con mucha confianza. Es la única arma que vale en estos tiempos. Meditar los misterios de la vida de Jesús desde dentro de los ojos de María. Hay personas que me, que me escriben, bueno, estoy muy contento porque la live de ayer fue buenísima y muchísima gente escribió, comentó y también se, se han inscrito para el curso de Mariología que empezaremos esta semana. Yo les voy a mandar todo, todos los avisos con tiempo. Y juntos vamos a ir conociendo cada vez más cosas de nuestra madre para amar más, que es lo más importante. Amar y conocer, conocer y amar. Las dos juntos nos vamos elevando. Por eso este curso de Mariología ustedes lo van a disfrutar y no se, no se imaginan. Y lo que vienen después, los otros cursos, porque no va a ser solo este. Ya prometí que tendremos nuevos cursos dentro de poco. Muchos de ustedes tal vez no hayan estado en la live y no sepan de qué estoy hablando. No se preocupen. Bueno, al final lo recordaré otra vez, pero en la descripción de este rosario, de esta transmisión, eh, está ahí el enlace para que conozcan, que vean el curso de Mariología en la plataforma Reconquista de los Caballeros de la Virgen, de los Heraldos del Evangelio. Bueno, vamos a empezar entonces. Nuestro rosario, pidiendo y recordando especialmente a los que más sufren en este momento la guerra, para que acabe totalmente y para que, en fin, en la medida que sea posible, ¿verdad? cese todo el odio que genera tanta violencia. Pedimos por los que están enfermos, que nos han escrito muchos, eh, ya sean los que están rezando o parientes de ellos, por las familias en dificultades, por las personas que están tristes por algún motivo, porque han perdido un ser querido hace poco, porque recuerdan a alguien que, que está lejos. En fin, todos tenemos siempre cruces y en la oración nos viene la fuerza, nos, saber que estamos unidos a Jesús por las manos de María, llevando la cruz, no estamos solos, ellos nos ayudan. Por eso vamos a rezar con mucha fe nuestro credo para empezar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En honor de la Santísima Trinidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Hija Perileta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Esposa Fidelísima de Dios y Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar eh, en la secuencia que seguimos los miércoles, los consagrados, los misterios luminosos del Santo Rosario. Y en el primer misterio contemplamos el bautismo de nuestro señor jesucristo en el río jordán en este momento en que jesús inicia su vida pública él se presenta como si fuera un penitente más delante de juan bautista pero juan juan que lo conoce lo proclama ¿no? este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo y desde el cielo bajo una voz el padre que decía este es mi hijo muy amado escúchenlo y una paloma también descendió sobre nuestro Señor. Así se presentaron por primera vez las tres personas de la Santísima Trinidad para iniciar esta era de la gracia, el Nuevo Testamento, en el cual nosotros nos encontramos. Si hubiéramos hecho caso de las promesas de nuestro bautismo, ¿cómo sería diferente nuestra vida? ¿Cómo sería diferente el mundo? ¿Cómo no existiría la maldad y el pecado? Pidamos que se renueve en nosotros y en todos los bautizados la gracia del bautismo, que nos arranque nuestras maldades y tengamos esa inocencia y esa pureza que el Señor y la Virgen nos dieron en el momento de nuestro bautismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona oh, nuestros pecados. pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. En el segundo misterio contemplamos el primer milagro de nuestro Señor, transformando el agua en vino en las bodas de Caná. En este misterio Siempre admiramos el poder de la intercesión, de la petición que la Virgen tiene de la Madre de Jesús sobre él, sobre su Hijo. Lo que ella pide lo consigue. Nada le puede negar el Señor, porque todo lo que le pide la Virgen es algo bueno, es algo santo. Pidamos, por lo tanto, que por este poder de intercesión cese esta guerra y sean atendidas las necesidades de todas las personas que tenemos más en este momento en mente, en nuestro corazón, para que reciban aquello que necesitan, como aquellos esposos necesitaban aquel vino que se había quedado corto. Nosotra, nuestra vida también está llena de cosas que se han quedado cortas. no llegamos. pedimos que a la madre bondadosa, cuidadosa, y hay cosas que a lo mejor ni nos damos cuenta, ¿verdad? Como aquellos novios nos habían dado cuenta que faltaba el vino, estaban felices, y ella supo proveer, ella supo adelantarse y supo ahorrar a los novios ese apuro esa de tener que decir que ya no había vino. Pues que nosotros en nuestra vida sintamos que la Virgen provee a nuestras necesidades espirituales y materiales antes de que se lo pidamos, que le pertenecemos por entero. Y ella nos cuida como hijos y esclavos de amor. Todos. Padre, Padre nuestro. nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Reina de los Ángeles. Ruega por nosotros. En el tercer misterio contemplamos la, el anuncio del reino de Dios y la invitación a la conversión. Esta invitación a la conversión no ha cesado desde la época de los apóstoles hasta nuestros días. Y no podemos dejar todos nosotros de continuamente recordar a nuestros seres queridos a las personas de nuestro entorno laboral o de estudios o, eso, o de vecindad, de recordarles de alguna manera siempre, sobre todo por nuestro ejemplo, que es necesario continuamente convertirse. Estamos en el tiempo de la cuaresma, pero sobre todo estamos en un tiempo de guerra, estamos en un tiempo que, que se, se ve como este mundo se derrumba, o sea, es un mundo basado en la negación de la ley de Dios, de lo, en el olvido de los mandamientos, si fuera solo olvido, ¿verdad? Pero es mucho más que eso, es un rechazo eh, consciente, racional, eh, contra Dios, contra todo lo que viene de lo sobrenatural, del cielo, a pesar de todas las pruebas que tenemos, ¿verdad? Para, la, para que nosotros... Sepamos dónde está la verdad, dónde está el bien, dónde está la bondad y nos empeñamos en seguir caminos diferentes. Por eso hay que convertirse. Los apóstoles lo hicieron y nosotros lo hacemos también. Nosotros nos preocupamos del destino eterno de nuestros seres más cercanos. Pidamos la gracia a la Virgen de ser continuamente apóstoles. Recordar continuamente a este mundo pecador que tiene que cambiar si quiere salvarse. Y que cada Ave María que rezamos evite la muerte de un inocente en esta guerra terrible. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el cuarto misterio contemplamos... <coughs> El, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. En ese momento el Señor quiso fortalecer a los apóstoles que eran tan débiles en la certeza de la victoria que le iban a ver derrotado, le iban a ver eh, sufriendo en la pasión de una manera indecible, humillado, envilecido por todos aquellos esbirros. De, de la maldad de los sumos sacerdotes y escribas, de la mediocridad de, de Pilatos, que le torturaron sabiendo que era inocente y le mataron. Los apóstoles vieron todo eso, pero no se, no se acordaron de, los momentos, de ese momento de gloria, de transfiguración con que el Señor quería fortalecer su fe, especialmente la de San Pedro, la de Santiago y Juan, que eran los tres principales apóstoles más cercanos al Señor. Nosotros tenemos la alegría de tener todavía más gracias que San Pedro, que Santiago y que Juan, porque estamos aquí delante de nuestra madre. Ella se presentó delante de los niños de Fátima transfigurada. Lucía cuenta que sus vestidos eran luminosos como el sol, más bellos que el sol que su rostro era tan bello, tan bello, tan bello, que no hay nada en la tierra, ninguna criatura que se le pueda comparar, que ella irradia tanta paz y tanta alegría, tanta vida que entraba en su alma, que ellos se sentían arrebatados al cielo. Y eso les dio fuerzas para después soportar las persecuciones y las situaciones difíciles de la vida. Fíjense en la enfermedad de Francisco, de Jacinta, que ofrecieron su vida por los pecadores, por la, por la Iglesia, por la difusión de la devoción al Inmaculado Corazón. Y nosotros, que estamos ahora aquí rezando este rosario, meditando este misterio, pidamos la gracia de sentir ese poder, esa santidad que irradia a la Virgen y que entra en nuestro corazón, que ya le entregamos a ella, le pertenece. Si escuchamos su voz en este misterio y le abrimos la puerta de nuestro corazón, ella va a entrar y nos va a dar la fortaleza para llevar después todas las cruces. Padre nuestro, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora rey, eh, Misericordiosa ruega, ruega por, nosotros. por nosotros. En el quinto misterio contemplamos la institución de la Sagrada Eucaristía en la Última Cena. He aquí el regalo supremo, el don supremo, que no, no puede haber mayor porque es Él mismo que se da a nosotros en cada misa, que podamos valorar este don para que nuestra vida sea... ...una con la vida de Él... ...Él dijo, ¿no?... ...que, que Él eh, llama continuamente... ...a la puerta de nuestra alma... ...si nosotros le abrimos... ...dice que Él entrará... ...dice yo cenaré con Él... ...y Él cenará conmigo... ...es esa comunión... ...esa comulgar, recibir... ...el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad... ...que la Santísima Virgen María le dio a su Hijo desde el momento de su concepción. Es el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad que recibimos en cada comunión, que se nos da, se nos da, para que nosotros podamos también darnos a los demás, dar esa paz, dar esa, esa verdad, la única salvación que puede haber en esta vida de, de, llena de tantas maldades. Pidamos devoción a la Eucaristía. Y unión con, el, con Jesús en la Eucaristía y con María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Reina de los corazones, ruega por nosotros. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora, abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanía de nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oíenos. Cristo, oíenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre purísima. Ruega por nosotros. Madre castísima. Ruega por nosotros. Madre intacta. Ruega por nosotros. Madre sin temor. Ruega por nosotros. Madre inmaculada. Ruega por nosotros. Madre amable. Ruega por nosotros, Madre admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina llevada al cielo Ruega por nosotros Reina del Santo Rosario Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor Dios. Te suplicamos que, que concedas a tus siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y que por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María nos veamos libres de las tristezas presentes y gocemos de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, creo que nuestra oración ha llegado muy alto en el cielo. Porque los consagrados tenemos ese privilegio, tener una línea directa con nuestra Santísima Madre, nuestra Señora, la que nos asumió en el momento de nuestra consagración como cosa y posesión suya. Eh, yo me alegro tanto de que estén muy entusiasmados, eh, se notaba por los comentarios que llegaron de la live y por la cantidad de, 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 de pero, pero la cantidad de personas que se han inscrito para este curso que vamos a empezar esta semana. Entonces, eh, les animo a los que a lo mejor no, no estuvieron en la, en la live, no saben, que no dejen de eh, anotarse en la plataforma para no solo beneficiarse de ese curso, sino de muchos otros cursos más de formación de nuestra fe católica y así poder ir creciendo en nuestra consagración, en nuestra entrega a Jesús en las manos de María. Yo creo que se habrá notado, eh, incluso en los ambientes más terribles de la guerra, nuestra oración ferviente, confiante, que no tenemos duda de que ella va a intervenir. Pedimos eso. Eh, la Virgen está acompañando también a los caballeros de la Virgen, a los heraldos, que han ido hasta la frontera de Ucrania para llevar también alimentos y todo lo que pueden necesitar las personas que están llegando huyendo, huyendo de la guerra. Y les han llevado también a la Santísima Virgen para que les acompañe en estos momentos que necesitarán tanto, tanto apoyo nuestro, oraciones y también el apoyo que podamos darles. En la plataforma Reconquista ustedes pasan a formar parte de la gran familia de los caballeros de la Virgen y colaboran en estas misiones que los heraldos y caballeros hacemos en el mundo entero para llegar a todos los que más necesitan de la devoción de la virgen. es una pequeña aportación económica, pero que ayuda a que se haga todas estas cosas. y vamos cada vez, pues sirviendo a nuestra madre de la mejor manera posible. y, y ella, pues, suple nuestras debilidades, nuestras Miserias, y sabemos que así llegaremos todos juntos al reino de María, al triunfo de su inmaculado corazón, que ya ha triunfado en el corazón de ustedes. Confianza, ánimo, adelante, y nos veremos en el próximo Rosario. Bueno, y los que se han apuntado al curso, ya enseguida nos veremos también, y les iré dando las indicaciones diariamente para aprovechar bien este curso. Les mando una gran bendición de todo corazón a todos y cada uno, desde la China hasta Ucrania. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.